Este 2 de abril, acompáñanos en vivo y en directo en la celebración del Domingo de Ramos, en la pasión y la muerte del Señor, con el Papa Francisco, desde la Ciudad del Vaticano. Amén Comunicaciones realiza un cubrimiento especial de las grandes celebraciones de la Semana Santa 2023, con los comentarios de Joana Londoño y el Padre Carlos Yepes. Síguenos en YouTube y Facebook Live y en nuestras páginas web, Amén Comunicaciones y Padre Carlos Yepes. La pasión y la muerte es el camino previo a la resurrección. Acompaña a Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén y recibe la paz que solo Jesús resucitado da al mundo. ¿Qué tal, amigos? Esta mañana hemos tenido desde la Ciudad del Vaticano en Roma la celebración solemne del Domingo de Ramos, que ha iniciado con la conmemoración de la entrada de Jesús en la ciudad de Jerusalén, celebrada litúrgicamente. Es una alegría poder compartir con ustedes el mensaje central que nos ha dejado el Papa, y por eso esta homilía que nos invita a romper con la indiferencia, con el individualismo, con la incomunicación que hoy maneja el mundo moderno, es claramente un poner el dedo en la llaga y señalarnos que a veces nos sentimos abandonados, pero muchas veces abandonamos seres amados, seres con los que tenemos un llamado a la justicia, al encuentro, al diálogo y sobre todo a la solidaridad. Queremos hacer eco del mensaje de la homilía del Papa Francisco en la Eucaristía del Domingo de Ramos. Por eso queremos invitarlos para que hagamos zoom, hagamos detalle de esas palabras que nos dejó el Papa Francisco y ese mensaje que nos quiere dejar para que lo pongamos en práctica en nuestra vida. Los invitamos para que veamos la homilía. Sí, esperamos que esta reflexión, siempre luminosa, siempre existencial, que hace el Papa Francisco, y nos alegramos porque se ha recuperado de su salud saliendo el día de ayer del Policlínico Gemelli en la ciudad de Roma. Esperamos que esta homilía, esta reflexión de la Palabra de Dios hoy en Domingo de Ramos, sea de todo su interés y sea un verdadero abrebocas para vivir esta Semana Santa y Pascua del Señor 2023. Disfrútenla. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la invocación que la liturgia nos hace repetir hoy en el Salmo responsorial, y es la única pronunciada en la cruz por Jesús en el Evangelio que hemos escuchado. Son, pues, las palabras que nos llevan al corazón de la pasión de Cristo, al punto culminante de los sufrimientos que padeció para salvarnos. ¿Por qué me has abandonado? El sufrimiento de Jesús fue grande, grande, y cada vez que escuchamos el relato de la pasión nos conmueve. Sufrió en el cuerpo. Pensemos en las bofetadas, en los golpes, en la flagelación a la corona de espinas, en la tortura de la cruz. Fueron sufrimientos en el alma, la traición de Judas, las negaciones de Pedro, las condenas religiosas y civiles, las burlas de los guardias, los insultos bajo la cruz, el rechazo de muchos, el fracaso de todo, el abandono de los discípulos. Y sin embargo, en todo este dolor, a Jesús le quedaba una certeza, la cercanía del Padre. Pero ahora sucede lo impensable. Antes de morir grita: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El abandono, dice Jesús.
Este es el sufrimiento más lacerante, el del espíritu. En la hora más trágica, Jesús experimenta el abandono de parte de Dios. Nunca antes había llamado al Padre con el nombre genérico de Dios. Nunca. Padre. Para transmitirnos la fuerza de aquel acontecimiento, el Evangelio indica la frase también en arameo. Es la única entre las pronunciadas por Jesús en la cruz que nos llega en la lengua original. El acontecimiento real es el abajamiento extremo, es decir, el abandono de su Padre, el abandono de Dios. El Señor llega a sufrir por amor a nosotros, lo que nos es difícil incluso de comprender. No es fácil entender esto. Ve el cielo cerrado, experimenta la amarga frontera del vivir, el naufragio de la existencia, el derrumbamiento de toda certeza. Grita el porqué de los porqué. Pero ¿por qué? Tú, Dios, ¿por qué? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El verbo en la Biblia, el verbo abandonar, es fuerte. Aparece en momentos de extremo dolor, en amores fracasados, negados, traicionados, en hijos rechazados y abortados, en situaciones de repudio, viudez, orfandad, en matrimonios agotados, en exclusiones que privan de vínculos sociales, en la opresión de la injusticia y la soledad de la enfermedad. En fin, en las más dramáticas heridas de las relaciones, allí dice esta palabra abandono. Cristo llevó todo ello a la cruz, tomando sobre sí el pecado del mundo. Y en el momento culminante, el Hijo unigénito y predilecto experimentó la situación que le era más ajena, la lejanía, el abandono de Dios. ¿Y por qué llegó a ese punto? Por nosotros, no hay otra respuesta, por nosotros. Hermanos y hermanas, hoy, esto no es un espectáculo. Cada uno, escuchando el abandono de Jesús, se diga, que cada uno de nosotros se diga, por mí. Este abandono fue el precio que pagó por mí. Se hizo solidario con cada uno de nosotros hasta el extremo, para estar con nosotros hasta las últimas consecuencias. Experimentó el abandono para no dejarnos a rehenes de la desolación y estar a nuestro lado para siempre. Lo hizo por mí, por ti, para que cuando tú, yo, cualquiera se vea entre la espada y la pared, es feo eso de verse entre la espada y la pared. Cuando se vea perdido en un callejón sin salida, sumido en el abismo del abandono, absorbido por el torbellino de los por qué sin respuesta, que pueda tener esperanza. Él, por ti, por mí. No es el final, porque Jesús ha estado allí, está ahora contigo. Él que ha sufrido el alejamiento del abandono para acoger en su amor todos nuestros distanciamientos, para que cada uno de nosotros pueda decir en mis caídas, cada uno de nosotros ha caído tantas veces, que pueda decir en mis caídas, en mi desolación, cuando me siento traicionado o he traicionado a los otros, cuando me siento descartado o haya descartado a los otros, cuando me sienta abandonado o haya abandonado a los otros, pensemos que él ha sido abandonado, traicionado, descartado, y allí lo encontramos. Cuando me siento errado y perdido, cuando ya no puedo más,
Él está conmigo. Él está ahí. En mis muchos caprichos, en mis por qué. Y con tantos por qué sin respuesta, Él está allí. Así es como el Señor nos salva, desde el interior de nuestros por qué. Desde ahí despliega la esperanza, que no desilusiona. En la cruz, de hecho, aunque se sienta abandonado completamente, no cede a la desesperación. Esto es el límite. Pero, sino que reza y se encomienda. Grita su porqué con las palabras de un salmo. Y se entrega en las manos del Padre. Aún sintiéndolo lejano o no sintiéndolo porque se siente abandonado. En el abandono primero se entrega, sigue amando a los suyos que lo habían dejado solo. En el abandono perdona a los que lo crucifican. Así es como el abismo de nuestra maldad se hunde en un amor más grande. De modo que toda nuestra separación se transforma en comunión. Hermanos y hermanas, un amor así, todo para nosotros hasta el extremo. Un amor de Jesús así puede transformar nuestros corazones de piedra en corazones de carne. Es un amor capaz de piedad, de ternura, de compasión. Es el estilo de Dios, que es este. Cercanía, compasión, ternura, Dios es así. Cristo abandonado nos mueve a buscarlo y a amarlo en los abandonados. Porque en ellos no solo hay personas necesitadas, sino que está Él. Él está con ellos. Jesús abandonado. Aquel que nos salvó descendiendo hasta lo más profundo de nuestra condición humana. En cada uno de ellos, abandonado hasta la muerte, pienso. En algunas semanas atrás, en aquel hombre de calle, así dicho, de la calle, que falleció en las columnas, solo, abandonado. Es Jesús para cada uno de nosotros. Tantos necesitan de nuestra cercanía, tantos abandonados. También yo necesito que Jesús me acaricie, que se acerque a mí. Y por eso voy a buscarlo, voy a encontrarlo en los abandonados, en los solos, en las personas solas. Él quiere que cuidemos de las hermanas y de los hermanos que más se asemejan a Él. A Él en el momento extremo del dolor y de la soledad. Non solo persone, ma oggi, cari fratelli e sorelle, sono tanti Cristi abbandonati. Hoy, hermanos y hermanas, hay tantos Cristos abandonados. Hay pueblos enteros explotados y abandonados a su suerte. Hay pobres que viven en los cruces de nuestras calles, con quienes no nos atrevemos a cruzar la mirada. Hay emigrantes que ya no son rostros, sino números. Hay presos rechazados, personas catalogadas como problemas. Pero también hay tantos Cristos abandonados, invisibles, escondidos, que son descartados con guante blanco. Niños no nacidos, ancianos que han sido dejados solos. Ancianos que han sido dejados solos, que puede ser tu papá, tu mamá, tal vez, el abuelo, la abuela, abandonados.
enfermos no visitados, discapacitados ignorados, jóvenes que sienten un gran vacío interior sin que nadie escuche realmente su grito de dolor y no encuentran otro camino que el suicidio. Los abandonados de hoy, los Cristos de hoy. Y Jesús abandonado nos pide que tengamos ojos y corazón para los abandonados. Para nosotros, discípulos del abandonado, nadie puede ser marginado, nadie puede ser abandonado a su suerte, porque recordémoslo, las personas rechazadas y excluidas son íconos vivos de Cristo. Nos recuerdan la locura de su amor, su abandono que nos salva de toda soledad y desolación. Hermanos y hermanas, pidamos hoy la gracia de saber amar a Jesús abandonado y de saber amar a Jesús en cada persona abandonada. Pidamos la gracia de saber ver y reconocer al Señor que sigue gritando en ellos. No dejemos que su voz se pierda en el silencio ensordecedor de la indiferencia. Dios no nos ha dejado solos. Cuidemos de aquellos que han sido dejados solos. Entonces, solo entonces, haremos nuestros los deseos y los sentimientos de aquel que por nosotros se anonadó a sí mismo, se anonadó totalmente por nosotros. Ha sido la homilía. Vive con nosotros la Semana Santa y Pascua 2023. Acompáñanos en las grandes celebraciones de los días santos. Amén Comunicaciones realiza un cubrimiento especial en vivo con el Papa Francisco desde la Ciudad del Vaticano con los comentarios de Joana Londoño y el Padre Carlos Yepes. Síguenos en YouTube y Facebook Live y en nuestras páginas web Amén Comunicaciones y Padre Carlos Yepes. ¡Te esperamos!